Estoy en el puente. Un momento, señor. Es mejor que sepa que hay una fuerte presencia de la milicia frente a usted. Tomo nota. Pude acceder a los archivos en los que trabajaba la señorita Gordon antes de su secuestro. Parece que encontró un punto débil en los drones, señor. Un impacto directo del cañón Volcán en su matriz de sensores debería destruirlos de un disparo. ¡Sargento, bajaron el puente Mercy! ¡Viene hacia aquí! ¡Drones Mamba preparados para atacar! ¡Enemigo flanqueado! ¡Radler desconectado! Caballero de Arkham, atravesó las defensas, se dirige a Miagani Island. Ahora no, sargento. Establezcan bloqueo, cierren la isla. Alpha destruyó la unidad dron de Kingston. Enseguida, señor. Encontrará poca resistencia, amo Bruno. Batman localizado en Bristol. Alcanzó un dron.
tenemos. La carga explosiva está expuesta. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. ¡Felicidades, señor! ¡Bomba destruida! Sigue jugando. Y puede que me dé por burlarlo todo. El auto del Caballero de Arkham se estrelló ahí adelante. El auto está vacío. El Caballero de Arkham debe haberse llevado a Oráculo. Debería examinar a fondo el vehículo. El auto se desvió a un camino vacío. ¿Por qué? El conductor no tenía puesto el cinturón de seguridad. Debería buscar el cadáver. Espero poder ver de cerca ese dos caras. ¿Crees que me dejará sacarle una foto? El conductor tiene spray de pimienta en el lado derecho de la cara. Oráculo debe haber provocado el accidente desde el asiento del pasajero. Muy astuta. Examinaré la zona donde estaba sentada. La puerta se destrozó en el accidente. Si consigo descubrir dónde aterrizó, podré saber lo que ocurrió. Desde las bisagras. La puerta estaba abierta antes del choque. Oráculo escapó. Tengo que examinar la reconstrucción y precisar dónde aterrizó. Oráculo pudo escapar antes del accidente. Oráculo se detuvo aquí y alguien le disparó. Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto. ¿Qué?
Debo encontrar el rastro de Oráculo antes de irme. El calibre del arma corresponde con la del Caballero de Arkham. La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura. A esta distancia es imposible que haya fallado. Un disparo de advertencia, entonces. Se me escapa algo. Oráculo sabía que no podía huir, pero no causó el accidente sin motivo. Debe haber dejado alguna pista. Lucius, Oráculo me dejó este codificador en la escena del accidente. Necesito que descifres los datos para encontrar al Caballero de Arkham. Esta es la especialidad de la señorita Gordon. Veré lo que puedo hacer, pero me llevará un rato. Te veo en la Torre Díaz cuando estés listo. Alfred, infórmame sobre los más buscados de Ciudad Gótica. Un momento, señor. Sí, tengo dos novedades. Vieron a un misterioso enmascarado en una azotea de Grand Avenue. Junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer. Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o un enemigo, señor. También hay informes sobre un incendio en una estación de... bomberos. No lejos de donde está usted. Tal vez quiera investigarlo. Selina sigue atrapada en el orfanato. Nigma nos tiene preparado algo a los dos para cuando llegue. ¡Vaya! El espantapájaros en la... ¡Lo encontré! ¡Batman eliminó un dron! ¡Drones atacando! ¡Hazlo bien! ¡Dron destruido en el orfanato Picnic! ¡Ansío ver un mano a mano entre Batman y el Caballero de Arkham! Bienvenido al acertijódromo. No te preocupes, tu amiga está en perfecto estado. Antes de que te permita verla, adivina, adivinador. ¿Qué pregunta solo puede preguntarse como un reflejo? Buena suerte. No, Caballero Nocturno, estás muy desencaminado.
parece que te has ganado el derecho de ver a tu amiga. Estará tan sorprendida como yo de que hayas llegado tan lejos. Ah, has vuelto, qué bien. Eddie no quería mostrarme lo que tiene preparado detrás de esa puerta hasta que no estuvieras tú aquí. Voy a sacarte de aquí. Lo siento si estoy irritable. Tal vez tiene que ver con el precioso collar que me regaló Eddie. ¿Lo viste? Es increíble. Espero que se lleven muy bien, porque tendrán que trabajar juntos si quieren la llave que tengo escondida aquí. ¡Qué siniestro! Alguien estuvo leyendo Feng Shui para asesinos en serie. ¡Ah, genial! Atrapada. Como si el collar no fuera suficiente. ¡Da Batman! ¡Gatúbela! Ninguno de los dos va a poder salir sin la ayuda del otro. Ay, mira, así son los amiguitos que se hizo Eddie. ¡Ahórrate las burlas, gata! ¡No tengo ningún amigo! Ser que se pongan en el lugar del otro para ver las cosas. Bueno, ya está resuelto. Parece que los dos no son igual de tontos. Felicidades, Gatúbela. Batman, te estás quedando atrás. Del placer que me embarga el ver cómo sucumbes ante uno de mis acertijos más elementales. Disculpa por no haber creado un desafío que pudieras doblegar simplemente a golpes. Oye, ¿por qué no desahogas tus primigenias frustraciones en mis ayudantes autómatas? ¡Sírvete tú también! No tener que depender de los siniescos matones de Ciudad Gótica, detective. Pues bien, parece que te ganaste otra llave. Esto tomará toda la noche, ¿no? ¡Qué divertido! Al menos pude dar un par de puñetazos. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. No necesito que te preocupes. Solo que me ayudes a salir de aquí. Bajo el hospital Elliot Memorial. Ubicación perfecta por si te tienen que ingresar por agotamiento mental.
Oye, Batman, ¿desde cuándo Gatúbela es tan linda? Seguro desde que miro con tus ojos. Me dirijo a la Torre Díaz. Si logramos descifrar los protocolos de seguridad del Caballero de Arkham, lo localizaremos. Si cree que puede esconderse de usted, señor, va a llevarse una sorpresa. Pasaron meses. Seguro que hasta los gusanos que se comieron su cuerpo ya lo olvidaron. ¿Vas a desperdiciar esta gran oportunidad de encontrar el amor solo por... Buen gesto pasarse por aquí, señor Díaz. Supongo que no estaba vestido para entrar por la puerta principal. ¿Terminaste de descifrarlo? Del todo. Descargué todas las transmisiones de radio recientes de la milicia y sus posiciones en su computadora. Gracias, Lucius. Ahora puedo rastrear la huella de voz del caballero en la red y localizar su última transmisión. Si me hubiera interesado lo más mínimo tu identidad, te habría quitado la máscara hace años. Siempre creí que la verdad no me gustaría. Pero debo admitir que disfrazarse del millonario menos interesante de Ciudad Gótica es una estupenda tapadera. Los padres muertos son la cereza del pastel. Me dirijo a la Torre Díaz. Si logramos descifrar los protocolos de seguridad del Caballero de Arkham, lo localizaremos. Si cree que puede esconderse de usted, señor, va a llevarse una sorpresa. Tuvo que arruinar la sorpresa. Esperaba guardarlo bien hasta que estuviera listo. El interruptor del futuro. Aún le faltan semanas para estar listo, pero pensé que un prototipo funcional le vendría bien. Lo tendrá con usted a lo largo de la noche. Gracias, Lucius. Me será de utilidad. Es mala idea salir con el batitraje mientras la secretaria de Lucius siga por aquí. ¿Bruno? Soy Vicky. ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes. Verás, es sobre ese artículo. La culpa es... Identidad confirmada. Buenas noches, señor Díaz. Llámame, ¿sí? Análisis de ondas. Brunito. No, ya esperé demasiado. Batman morirá esta noche. Buscando correspondencia de voz en comunicaciones. Ubicación verificada. Lo tengo. El caballero transmite desde los túneles de Miagani Island. Me alegra poder serle de ayuda. Ya que está aquí, estuvimos trabajando en algunas mejoras para su coche. Indíqueme, ¿en qué quiere que nos concentremos? Una mejora para el generador. Una mejora para el generador que le...
Gran elección. La prepararé, señor. Ahora, si necesita alguna otra cosa, estaré aquí toda la noche. Por mucho que quisiera, tampoco podría dejar la ciudad. Cuídese, señor Díaz. Sabe dónde encontrarlo. Alfred, rastreé al caballero hasta los túneles de Miagani. ¡Excelente, señor! Pero detecto una presencia significativa de drones en la zona. Sería una locura ir tras ellos sin el batimóvil. Bien. Debo abrir la entrada sur. Espera hasta que yo llegue, Alfred. No quiero arruinar la sorpresa. Entrada del túnel. Abre las puertas. Un momento, señor. Estoy accediendo a la seguridad del edificio. Alfred, hay otra compuerta. Necesito que la abras. ¡Cielos! Parece que me sacaron del sistema. Deben estar al tanto de su presencia. Tranquilo, Alfred. Buscaré otra forma de entrar. ¿Has hecho algún progreso con la cura? Ya casi. Oye, no sé nada de Bárbara desde hace tiempo. ¿Está bien? Está bien. Está trabajando en algo importante para mí. Pero está bien, ¿verdad? No te preocupes, Tim. Sigue trabajando en esa cura. Aunque puedo entender que te lo calles, sabiendo el ataque que le dio al viejo Chimbo. De todas formas, si te preocuparas por Bárbara, igual que te preocupas por tu tonto amigo, quizá no la habrían llegado a secuestrar. Son un par de tortolitos, Batman. Como tú y yo. Qué pena que esta cruzada tuya los está destrozando. Repasemos. Secuestraron a Bárbara y admitámoslo, es probable que esté muerta. Además, le mentiste al chiquillo enamorado. Y el viejo Jimbo se fue él solo a hacerse el héroe. No fue un gran día para ti, ¿verdad, Batman?
¿En qué piensas? ¡Vamos! ¡Saca a Robin de su caulita! ¡No puedes tenerlo esclavizado con la cura! Además, si consigue... maten, no tendrás que contarle lo de Bárbara. ¡Es ganar o ganar! ¿Crees que podrás curar tu guasonitis? Ni en sueños. Soy crónico, Bruno. Vine para quedarme. Los dos sabemos que no vas a curarte de mí. ¿Recuerdas cuando todo era más sencillo? Aquellos días en los que éramos tú, yo y una guerra contra el crimen. Mira a tu alrededor, Batman. Los tiempos cambian. Ahora solo queda la guerra y tú estás justo en el centro. ¡Por supuesto! En todas las guerras hay bajas. Es inevitable, como la muerte. Bueno, tal vez la muerte no sea inevitable. Parece que yo me libré de ella, pero no todos tienen tanta suerte. ¿Te acuerdas de Talia? Claro que sí. ¿Cómo olvidarse de tal bombón? Solo hizo falta un pedacito de plomo para acabar con tus esperanzas de tener un final feliz. Me culpaste, claro, pero te equivocabas. La pusiste en el punto de mira, Batman. Claro que ella no se hizo ningún favor, pero fue culpa tuya. La gente confía en ti, cree en ti, te sigue en esta guerra tuya. Y tú vas a lograr que los maten a todos. Ciudad God. Será aún más satisfactorio acabar contigo. No, no te preocupes por Bárbara. Yo la cuidaré mejor de lo que tú no hiciste nunca. Batman está en la sala de control. Que vea lo que ocurre cuando se mete con mi ciudad. ¡Ya, hermano!
es el único capaz de traerse un tanque a una pelea. Pero sí el único al que da miedo usar municiones de verdad. No sabe casi nada de ti, ¿verdad? Piensa que estás atrapado aquí. ¿Qué clase de supervillano cree que una bala en el estómago y unos tanques podrán detener a Batman? Hacer que el caballero de Arkham pague. Veo que volvió el coche, amo Bruno. Voy tras el caballero. Está aquí, en los túneles. Esperemos que tenga a la señorita Gordon.